¿Qué tal, amigos? Este video es para mostrarles cómo conectar tres subwoofer, ya que nos han pedido mucho esa información. Entonces se los vamos a brindar. No importa si tu subwoofer es 6.5, 8, 10, 12, solamente tiene que ser doble bobina de 4 ohms. Hay que ver muy bien el ohmaje, ya que vamos a trabajar con ohmajes, ¿ok? El ampli va a leer ohms, no va a leer watts, no va a leer si es un buffer de 8, de 12, no le importa a él. Lo que le importa son los ohms que le vamos a aplicar en su salida de audio. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Una conexión serie paralelo para poder hacerlo. Igual, si tú no tienes los conocimientos, te recomendamos que vayas con un instalador profesional para que lo haga y no llegues a dañar tus equipos. Si eres autodidacta y quieres experimentar, pues bueno, aquí te damos la solución. ¿Cómo vamos a empezar? Primero vamos a conectar en serie cada subwoofer. Por este lado vamos a ver que tenemos en la bobina 1 o 2, no importa el orden, un polo positivo, un polo negativo, y del otro lado de la misma forma. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un polo positivo de este de una bobina y del otro extremo vamos a colocarlo al negativo, ¿ok? De esta forma. Entonces, aquí ya lo tenemos en serie, aquí ya el subwoofer está a 8 ohms y nos sobran dos puntas que son de las bobinas, esas las vamos a conectar en paralelo. Primero vamos a subir a 8 ohms y después vamos a bajarlo a 4 ohms, un par y luego otro par igual en paralelo. Entonces, estas puntas nos van a sobrar aquí. Vamos a hacer esto mismo que hicimos en los tres subwoofer y nos van a quedar tres cables, ¿ok? Vamos a poner este ejemplo un poco rápido. Conectamos ya cada uno en serie, ¿ok? Aquí nos están nosotros otras dos puntas, punta 1, punta 2. Y por acá tenemos otra punta que sería la punta 3. Vamos a ponerla así. Esta no tiene caimanes, pero vamos a ponerla. Entonces, ya tenemos aquí tres subwoofer, cada uno a 8 ohms. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir positivos con positivos, negativos con negativos, ¿ok? De esta forma. Y esto ya se va a ir directamente al amplificador. La configuración final que vamos a tener en ohms van a ser 2.66 ohms. Entonces, aquí tenemos que buscar un amplificador que nos dé la potencia necesaria para poder alimentar los tres subwoofer a una carga de 2 ohms, amigos. Y así no van a dañarlo, va a trabajar perfectamente tres subwoofers y no vamos a tener un problema. La otra forma sería conectarlos en paralelo, pero esa no es muy recomendable si no tienes los conocimientos necesarios. ¿Qué tenemos que hacer? Conectar de esta forma, positivo con positivo, negativo con negativo, y sacar otras puntas que van a quedar sueltas de esta forma. Vamos a poner aquí que este es negativo, este es otro positivo. Aquí ya tenemos una configuración a 2 ohms, ¿ok? Si hacemos esto y conectamos otra vez positivos con positivos, negativos con negativos, nos va a quedar una configuración final de 0.6 ohms, lo cual, si no sabes utilizar el rizo de impedancia de tu caja, vas a dañar el amplificador, lo cual, pues bueno, ahí te recomendamos que acudas con un instalador profesional. Pero si lo quieres hacer de la otra forma, a 8 ohms, bueno, te va a trabajar bien sin ningún problema. Ok, amigos, pues bueno, espero que les haya gustado este video, que les sirva para hacer sus instalaciones de forma casera y pues bueno, que les vaya a funcionar. De todos modos, cualquier cosa o cualquier información, contáctenos y con gusto les podemos ayudar y nos vemos en el próximo video.